Llega un momento en el que ves en qué te ha convertido el dolor. Te escondes, te haces un ovillo, incapaz de mostrarle al mundo tu rostro. Actúas por instinto, atacando incluso a las personas más cercanas a ti. Ha pasado el tiempo, y el tiempo es un ladrón. Te ha robado los recuerdos, la angustia ha desaparecido. Pero también cada preciado momento de alegría. ¿Qué piensas? O triste tampoco. Te han vaciado desde dentro y ya no queda nada de la persona que eras. Pero lo intenta. Intenta recordar cómo sonreír. Intenta recordar cómo amar. Y un día sales arrastrándote de tu escondite y vuelves al mundo. Y entonces cada día haces lo que tienes que hacer para sobrevivir. Nada, no te preocupes. Haz como si nada no va a hacer que pare. Salim, solo son turbulencias. Parará pronto. Sí, pero es difícil. La cabeza te dice una cosa, pero el corazón no está de acuerdo. Es intentar dormir. No podría, no dejo de imaginar lo que podría salir mal. Conozco a alguien que podría ayudarte. Era guapo la cosa. Maka, no tenía ni idea de que lo habías traído. No quería que estuviese solo. Ya lo sé, mi vida. Le vendrá bien vivir una aventura, pero creo que se alegrará cuando termine el viaje. Ha tenido una vida dura. Y todavía tiene mucho por delante. ¿Alex? Me dan ganas de apagar la luz. Voy a apagar la luz. ¡Oh, terror! A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo olvides, no lo olvides. No, venga. Necesito encontrarlo. Tiene que entenderlo. No lo olvides. Es ella. Todo es por ella. Céntrate. Soy Tassi. Sigo siendo Tassi. ¿Dónde? A ver, se le ha caído un boli. Se le ha desatado. Vale. Puedes hacerlo. Venga, sí. Vamos. Le damos al gatillo derecho para coger la botella. Eso qué. Agua bendita. Se va a curar con agua bendita. Doctor, tengo laudano. La ayudará, pero tiene que intentar mantener la calma o irá peor. No se permita sentir ira, no se permita tener miedo. ¿Entiendes así?
Pues qué nombre, así es como llamo yo a los vehículos de servicio público que me transportan. Taxi. Taxi. Agua bendita, es agua bendita. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están todas? ¿Dónde está Salim? Salim. Bueno, pues nada. Yo tengo que recordar. Activar, desactivar texto. Tengo que acordarme. Ella morirá. Encuentra a Salim. Ya está. Esa es la misión. Recuerda. I have laudanum. It will help, but you must try to keep calm. Vale, pero eso ya lo sabemos. Vale. Ya hay más cosas, ¿no? Vamos. Mi libro, mi letra. No lo recuerdo. Bueno, pues el avión se ha quedado hecho unos zorros. Va a buscar aquí a la gente, ¿no? Se ha pirado. Vale, por aquí. ¿Me puedo agachar? Supongo que sí. Puedes girar el objeto. Pero y acercármelo. No lo podemos abrir, ¿no? Vale. Así, así. Bueno, el juego gráficamente es muy chulo. Yo lo he puesto a 1080, ¿eh? Doctor, es el médico, estoy aquí. Pasajeros del Cassandra, ¿alguien me oye? Hola, aquí Tassi. This is Tassi. Aquí el doctor Messier, señora Rinzer, Salim. ¿Hay alguien ahí? Nada, está roto, está cacharro. ¿Cómo se agacha uno aquí? ¿Será? Sí. Dice, pulsa el botón este, no, el otro, para el... Vale, el inventario. Picaporte de la cabina, picaporte de la cabina del mando de casa. Muy bien. Sacar, poner y girar. Mother Mary. Gráficamente el juego se ve muy chulo. Dejamos huella. Sí que dejamos huella, ¿eh? De detalle como es rico. El avión se ha escacharrado. Richard, ayuda, ayuda, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ya me acuerdo. La gente resultó herida. En el accidente, yo estaba aquí, creo. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde está Salim? No, Salim te ha dejado tirado. Te ha dejado tirado, a ver las huellas estas, ¿dónde van? Tranquilo, amigo, te sacaremos. A ver las huellas, ¿dónde van las huellas? Son mis huellas. León, Jonathan, echamos una mano. A ver, pero un momento, ¿dónde se van las huellas? Se han borrado. Porque todas estas huellas. En mi maleta, lateral izquierda. A ver, vamos a dar una vuelta al avión. A ver si hay huella o algo. No, 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 Raquel. No sé quién es Raquel. Que nos expliquen quién es Raquel. ¿Por qué guardan el secreto de quién es Raquel? Voy a chicharrarme aquí. Quédate bajo la luz. Quedarte bajo la luz solar directa es mala idea. Mantente a sombra, ¿vale? Pero quédate. Estoy dando una vuelta aquí. Joder, no me dan. ¿Puedo correr? Dios mío. Estamos jodidos. Espérate, a ver por dónde va. ¿Puedo correr? No puedo correr. No me han dicho todavía cómo correr.
A ver si puedo estar aquí debajo un rato y recuperarme un poco. Vale, ¿por dónde vamos? Vamos por allí, ¿no? Me parece que hay un caminillo. Pues venga, vámonos. ¿Cómo se corre aquí esta persona? Ay, ¡hostia! Vale, han llegado hasta aquí. ¿Esto qué es? Espera, Hank. No tenemos elección. Necesitamos darle cobijo. Lo sé. Es Salim, está herido. Ya sabe cómo es. Vamos a llevarlo ahí abajo. Luego usted y yo podamos sentarlo encima. No se preocupe, las cuevas no están lejos. Encima de él. He leído eso. Vale. Las cuevas, espérate que me quede claro. Así agachado, así. ¿Y esto no se puede abrir? A ver. A ver, ¿qué hay aquí? A girar objeto. Esto no tiene nada, ¿no? Ni agua, ni nada, de nada, de nada. Ni algo, tampoco tiene nada. Y esto, vamos a ver esto. No, venga, vamos a correr un poco. Estoy corriendo, estoy corriendo. Me parece a mí que vamos a ver poco. Poco podemos ver el desierto este. ¿Esto qué es? Otra lata de estas de. Supongo yo de dulce o de. ¡Salim! ¡Salim, ayuda! Vamos por la sombra. Lo que siempre digo, andad por la sombra, y por la sombra siempre. Vamos, relajaos, relajaditos. Salim, mala cosa. Aquí no hay nada. Me va a dar una insolación. Salir. Corre. ¿Tú qué? Aquí podremos descansar. Ah, de gráfico el juego va bastante bien. ¿Esto qué es? Ah, toma viento. Pero es buena señal, ¿no? Por aquí ha pasado gente. Así que nos dispararán o nos venderán en vez de morir nada, ¿no, nena? ¿Qué? No tiene sentido darle esperanza. Estamos en la mierda. Estamos en la mierda. No hay nada aquí interesante. Pero. Antes de entrar en la cueva, vamos a echar un vistacillo. Esto no toca nada. Ahí, dice Raquel Holtz, capataz jefe papales. Viaja desde aeropuerto de Croydon. Un soplo de aire fresco. Tengo que agradecerle a C que la propusiera. Además, se da mucho mejor que a mí. Tengo que darle un poco de tiempo para que se familiarice con el paisaje local, pero el inicio es muy prometedor. Espero que pueda ser un habitual en futuro viaje. Rachel, she organized those lectures in London, and Charlie back at the institute recommended her. Got a good head on her. I like her. Dearest Susan. Queridísima Susan, queridísimo Alfie, lo que cuenta la gente no le hace justicia a este lugar. Es increíble, no he visto un sitio tan concurrido como el mercado de Arjal. Los olores, los sabores, los colores y el ruido. Puede que os haya comprado un detallito. Nunca se sabe. ¿Os quiere, papá? Oh, qué generoso es el padre. Menos mal que me ha regalado a los hijos. Vale, no me lo puedo quedar ese documento. ¿Para qué? Vamos para dentro. No lo veía. Oh.
Oh, Tazi. Vaya, Tazi, mira qué mano. Esos deditos diminutos y perfectos. Hello. Hola, hola, pequeña. ¿Qué es su hija? Bueno, por ahora tiene bastante buena pinta el título, ¿eh? El juego. Está chulo, está chulo. ¿Cómo tarda en cargar? Vale, creo que vamos a ver poco el desierto. Me da la sensación a mí de que vamos a ver poquísimo el desierto. It's all right. Está bien. Yo puedo. Venga. Not far now. No queda mucho. Hello? Is anyone there? ¿Hay alguien ahí? Salim. Salim. Hasta Salim. Salim hasta Sair. Salim ha salido de la cueva. Macho. Sujétalo con más fuerza o se abrirán los puntos. Salim, lo siento, me estaré quieto. Salim, estoy contigo. Estoy contigo. Pero bueno, ¿viste cómo ha acabado en el avión? ¿Cómo has acabado en el avión? Tasi. Eso no podemos cogerlo. Bueno, el título original tenía la mecánica de escondernos, básicamente. De escondernos y quizás de vez en cuando resolver puzzles. A ver, con esto nos curamos. ¿Cómo me lo puedo quedar? Ah, que lo han usado. Vale, está usado. Esto se puede abrir, se puede abrir. Podemos coger el lápiz. Somos nosotros, Salim y yo. Salim and me. Salim Hanachi, Tasi Trianon, agosto del 33. El amor está por encima de Ale. ¿Qué pasa? Salim, tengo algo que decirte, unas palabras, algo poético, pero no es necesario que digas nada, lo sé, pero es que nunca había pensado que pasaría esto, nada de esto, tú y yo nunca habría... Salim, eres la persona con la que quiero estar. ¿En serio? ¿En serio? Deja de preocuparte. Estoy enamorada de ti, tonto. Eres mi vida, Tasi Trianon. He dicho que nada de poesía. Salim, no le hagas ni puto caso. La mujer que te diga eso, que sepa que te va a dejar tirado. Eso es mentira. Quiero estar contigo. Si quisiera estar con otro, estaría con otro. Vete a tomar por culo. Ay, Tasi. Bueno, ¿y por dónde nos vamos? No te dejes engañar, Salim. Salim del futuro. A una lista. Dice James Henry Mitchell, líder de expedición. Raquel Hall, ayudante del señor Mitchell. Alexander Melville Sterling, patrocinador de la expedición. Richard Fairchild, ayudante del señor Sterling. Doctor Anton Messier, médico de la expedición, León de Brilla, supervisor de minería. Bueno, esto no hace falta que lo leamos, ¿no? Piloto, guía, guía, guía. Pero Itasi, no pone nada de Itasi, ¿no? Y de Salim tampoco. Así algo de atrás, no hay nada. ¿Dónde se han ido todos? ¿No se puede abrir el mapa? Ahí hay algo, ¿no? Radiotransmisor portátil. Suponiendo 9 días personas. Agua para 2 días. Comida para 1 día. Cuerda. 3 fusiles. Un farol. 4 cajas de cerilla. Papel. Leña para el fuego. Combustible. 2 mantas. Un botiquín médico. Aguja e hilo. Éter, amonio, yodo. Bueno, muy bien. Pues muy bien. Necesito un farol ya. Anastasia Trianon, delineante de ingeniería, papeles no son necesarios, ciudadana francesa, viaja desde Le Bourget. Tasi, de verdad que no sé cuál es la mejor forma de manejar esto.
Seguro que se las arreglará en el terreno. No es un viaje difícil. Hemos hecho otros mucho peores, pero el año pasado fue un infierno para ella. Esa llamada de París parecía destrozada. Supongo que lo único que puedo hacer es cuidarla, intentar que se mantenga ocupada. Tengo que empujar a Malik y Raquel a hacer lo mismo. También tiene a Salim aquí. Eso será de ayuda. A ver, o paso aquí. Vale. Espero de corazón que esto sea lo que necesita, que pueda arreglar su situación, la de ambos. Vale, bueno, Anastasia. Entonces Anastasia. Hey, I promise te prometo que no volveré a sacar el tema, pero sé que esto no será fácil para ti. Hank, es la primera vez que volveré a ello, así que si quieres hacer un descanso, alejarte de la gente o algo así, simplemente dilo, lo que necesites. Muy bien, a ver, toca. Y para encender la cerilla. Las cerillas pueden usarse para iluminar zonas oscuras y encender antorchas, ¿vale? Vamos a una zona oscura como esta. Oh, no. Vale, perdón. ¿Dónde está la cerilla? ¿Tengo más cerillas? ¿Solo tengo una? ¿Cómo la entiendo? Creo que tenía que estar... Creo que esta perdía la cordura por lo que yo sabía del juego. Creo que pierde la cordura la oscuridad. Necesito un farol o algo parecido. Vale, por ahí no se ve nada. Es cierto que hoy está muy faltón hoy. Es verdad. Que me lo ha advertido Juan Rospe y tiene razón. A ver, a quien encuentre esta nota, soy Salim Hanachi. Me estrellé con los demás pasajeros del Cassandra el 3 de marzo de 1937. Otras personas y yo resultamos heridos. Nos quedamos mientras el resto de los pasajeros iba a buscar ayuda. Ahora mis compañeros han muerto y la radio está estropeada. No puedo esperar solo. Hay una especie de criatura aquí. Tengo que hacer lo posible por seguir al grupo. Se fueron por el camino que atraviesa la montaña. Dejaré señales. Así, si no te encuentro y por casualidad estás leyendo esto, que sepas que eres mi vida. If I do not find you, and by some chance you are reading this, know that you are my heart. ¿Por qué no podéis esperar? I'll find you. I promise. Vale, pero no, cerilla no tengo, a ver, puedo encender cerilla. Vale. Tengo. Pues solo tengo una más, así que. Toca. Faro. Vale, me ha encendido eso. A ver qué hay aquí. Por aquí ni nada. Es lo que digo, ¿no? El juego te enseña que tienes que explorarlo todo, investigar. Entonces, no es que sea un tutorial, pero te lo enseña desde el principio. No te está explicando nada, pero sí que de forma intuitiva, pues. No tengo más cerillas, sí, venga. No. Más despacito. Esto es susto. Hostia, yo no me meto por ahí. Ahí hay una luz. Parece una nota. He said he'd leave a trail. Dijo que dejaría un rastro, pero pierde. Dice, fui a ver a M. Esperandio en el mercado, pero no tiene más trabajo hasta la semana que viene. Sé que Tassi tiene ahorro y que algo saldrá, pero es difícil. Ya no somos solo dos. Necesito saber que puedo mantenerlos a salvo. Vale.
muy bien. A ver, This is from Salim. Esto es del antiguo diario, Salim. Vamos a continuar por aquí. Voy a quedar sin cerilla. Si no encuentras fuente de luz, ahí para usar una cerilla. I'm not sure this is the best idea. Me queda una más, esta y otra. Más despacito. Por aquí creo que estaba el muerto, ¿no? A ver qué hay aquí. Vale, pero tengo que gastar otra cerilla para encender este. A ver si hay más por aquí. Oh, se me ha apagado. ¿Estos son pasos míos? ¿Qué es? ¿Una rata? Ah, no. Un escarabajo gigantesco. Ya no tengo mazarilla, así que... ¿Qué hago? Porque por aquí no puedo continuar, por ahí tampoco. Vale, pues venga, vamos a volver por donde hemos venido corriendo. Vale, por aquí... No hay más nada. Vamos por aquí. Vale, está bloqueado. ¿Eso qué era? Palitroque. Creo que no me tenía que quedar mucho tiempo a oscura. Vale, por aquí ya no hay más nada. Sigamos investigando un poco, porque esto... To those who follow, I am Salim. Esta zona... Aquí hay algo. Nos vamos despacito. Las que hay aquí... Mira. Que se note que hemos pasado por aquí. Por aquí, nada. ¿Eso qué es? Una almohada. Hay una nota. Eva Richter, geóloga. Papeles alemana, necesitará visado. Viaja desde Hamburgo. Geóloga, contratada por Triple Crown. Buenas referencias. Tuvimos una breve llamada telefónica muy alemana, muy precisa. Acordamos que viajará con el segundo fusilero, Lucas, su marido. Decirle a Raquel que organice cómo dormirán. Querrán estar juntos. A ver, damos la vuelta ni nada. ¿Qué ha pasado? Parece que me paso la vida rodeado de mujeres eficientes que piensan que no me tomo las cosas suficientemente en serio. Bueno, hijo. Ah, tiene los pechotes. Que tienes que hacer sacrificio. A ver, para arriba, a ver qué hay aquí. ¿Eso qué es? Un coche. Un objeto ahí. Una muñeca. A ver, la muñeca esta. Vuelta y vuelta. Mátate. Vela. No tengo. Para encender. Pase número 9. Nombre de la empleada, Yasmín Cavani. Yasmín Cavani. Qué niña más guapa. ¿Es su hija? Sí. Mi padre siempre está atosigándome con que le dé nieto. ¿La ha dejado en París? Sí. Está con su... Yasmín, quiero comprobar si las muestras de esa diola están en la maleta. Echa una mano. Claro, señor Mitchell, lo siento. Hank. Ay, por Dios. Ella quería hablar de cosas. Y el otro no la ha dejado. Joder, qué gente, ¿eh?
My darling Amanda. Para Amanda Weber, 23, Bakery Road, Londres, querida amada. A esta altura ya sabrás lo del accidente y que nuestra situación es un poco delicada. Vamos a caminar por el desierto para ver si podemos encontrar una radio, un pueblo u otra casa de ayuda. Todo el mundo intenta ser valiente, pero en realidad nadie sabe lo que va a pasar. Quizás se acabe todo. Quizás esto sea lo último que se pase. Si es así, lo siento, amor mío. Supongo que es culpa mía por querer vivir una gran aventura. Debería haberme quedado en casa. Por favor, diles que los quiero. Dile a Susan, que es la mejor niña del mundo. Y a Alfie, que cuide de su hermano. Estoy aquí sentado con lágrimas en los ojos, me tiemblan las manos y no sé ni qué describir. No sé cómo despedirme. No puedo creer que esto sea una despedida. Mi corazón me dice que volveremos a vernos, aunque no sea en esta vida. Jonathan. Hands are trembling, you know. I just thought I'd... Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Situación chunga. Oye, no habrá cerilla escondida. Esto cae una maldita, que le eché esto. Ah, que es del avión. ¿Y ese plato está flotando? No. Está bien apoyado. Pues miremos por aquí. Vale, son cerillas. Cerilla. Tabaco. Ah, mira, cerilla. Sí, enciéndelo. Vale, más para de esto por aquí. Vamos. Gracias, da. Hostia. Bueno, hemos cogido. Yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que es suficiente. A ver, están ahí esos dos hombres charlando. Alex y Richard, octubre del 36. He pensado que deberíais tener esto. Os refleja muy bien a los dos. G, besos. Sabemos que es G. Pero no puedo, no voy a poder quedarme aquí. Hay algo en los túneles, lo juro. No vas a quedarte. Estarás con nosotros. Yo cuidaré de ti. Ven aquí. No vamos a presuponer nada. De las cerillas no duran nada. Proyecto Haka Saluna. Sanulama. Sadiola. Cliente, compañía minera Triple Crow. Delineante Anastasi Trianon. O sea, nosotros. Ingeniero Jonathan Weber. Fecha marzo de 1937. Bueno, más o menos ya va quedando claro la fecha en la que estamos. Lo de la vela, no sé si tiene importancia la cantidad de velas que tenemos que encender. Vamos a tirar esto por aquí. A la mierda. A la mierda, tú. ¿Esto qué es? Cógelo. ¿Qué es eso? No sé lo que es. No se ve bien. Una maquinilla de afeitar. Un plato, a ver. Lo vamos a romper. No se rompe. Está hecho de adamantium. Caer los del tema del sillón, ¿no? Entonces podemos ir para la izquierda. ¿Esto es por donde hemos entrado? A ver si hay cerilla por aquí. Vamos a mirar ahora bien, que sabemos que tenemos que buscar cerilla. Esa es la entrada, vale. Sigamos por aquí. No voy a gastar la cerilla en encender eso. Yo creo que da igual. Porque mapas no tenemos, ¿no? Está flotando. A ver, a veces veo los objetos como flotando. Está flotando en el aire. Magia. Vale, esta zona explorada. Por allí también. Nos queda esta parte. Nos queda esta parte. Pero hemos entrado por aquí. Hemos entrado por aquí. Aquí a la derecha había algo. Para gastar la cerilla. Aquí a la derecha había algo. Vale, cogemos la nota. Quiero coger la puñetera nota.
Salim, lo siento. Sin Luca no puedo soportar esto. A los demás, no es culpa de Salim. Estoy en mi sano juicio. Eva Ritter. Vale, pues rapidito que hay que buscar las velas. Coño, que lleve velas. Las que la encendan. Ahí, ahí. Que la encienda. Me cago en la masina. A ver, puedo coger esto. Lo conozco, Lucas, creo. Lucas, I think. Lucas está enterrado, la otra se ha pegado un tiro. Hay más cosas aquí, no veo. Toma. Lo leo. We it's the well so is still. Un inter Dacton Cullen son hot game. Al hon. U irders tagging jammer. Where Saffling un worth for sol. No me agata las peleas luego. Así que. Águelo multimedia. Comenta. Pues creo que este no lo tengo. No, tengo amnesia y otro más de los mismos desarrolladores. Bueno, está la versión nueva que hicieron. Salim. El reverse. Está muy chulo, gráficamente está muy chulo. Águelo multimedia. Está interesante. Comenta. Guter Mainfreun. A ver, no lo han traducido, tendré que leerlo. Vale, no tengo cerilla. Y, hombre, modifica un poco de momento, ¿no? La jugabilidad. Pero yo creo que era que no podía estar mucho tiempo a oscura. Se volvía un poco loca. Bueno, vamos a seguir para adelante, aunque sea sin cerilla. ¿Puedo grabar? Sí, puedo. No se puede guardar y salir. Por lo tanto, tiene auto guardado. A ver si podemos llegar a algún sitio. Es verdad, esto está cerrado. Está prohibido. Y por aquí tampoco vamos a ningún sitio, ¿no? Corre, moza, corre. Corra, taxi. Tú no pides así los taxis. Taxi. Gracias a Dios. Che, que le ha pasado mal. Se ha quejado. A ver. Es que aquí no hay nada. O sea, no tengo cerilla. Espérate, a ver qué leche hago. Sin cerilla no puedo hacer nada. A ver el inventario, a ver si tengo algo. Objeto, nada. Recordatorio, nada. A ver si por aquí llego a algún sitio. Permanecer en la oscuridad sin una fuente de luz hará que aumente tu miedo. Yo creo que si teníamos miedo, creo que salían monstruos que nos perseguían, pero. Por aquí ya no encuentro más nada. Y estas pisadas no son mías. O sea, supongo yo que las pisadas. Pero se quedan aquí como dando vueltas, ¿no? Así que tengo que empujar esto. Bueno, vamos para allá, para el fondo. Corre, 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 corre. Que te acojona. Pues. Vamos para allá. Se me tiene que haber olvidado algo por aquí. A ver, aquí no hay nada. A ver si encontramos más cerillas. Ah, espérate un segundo. Aquí parece que hay cosas, ¿no? No se puede abrir. No. Me he alegrado para nada. ¡Qué pena! Me he alegrado para nada. Esto ya lo hemos leído. Esto es mi carnet. El carnet de delineante de ingeniería. Oh, qué trabajos más guays tienen. Delineante de. A ver, ¿qué hay? Super guays todo. Espérate, ¿me queda algún huequecillo por investigar? Porque está en la entrada, ¿no? Aquí fuera no había cerillas escondidas. No, paso. Que hay que cargar la zona ese, paso. Vale, pues aquí no hay nada. Ahí no hay nada.
en lo de las tumbas. Voy a mirar bien aquí, que como no se ve nada, a ver si hay cerilla. Esto lo hemos leído. ¡Eh! ¿Una cerilla? No, era para que colocase una cerilla, pero no tengo cerillas. ¿Cómo leche voy yo a avanzar la aventura sin cerilla? Ah, que puedo coger la vela. No, no puedo coger la vela. ¡Hostia! ¡Que la ha apagado! ¡Me cago en la leche! ¿Y qué utilidad tiene eso? ¿Eso qué futuro tiene eso? Yo pensé que iba a coger la vela y lo que ha hecho ha sido apagarla. Con los dedos. Águilo multimedia. Comenta. Cara revolviéndose de la risa. Claro, es que ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Resulta que necesito... A ver, y si quemo el juguete este. Por aquí no hay tampoco más nada que hacer. El petate, a ver si esto se puede abrir. No, es que si pudiera coger las velas, dime tú qué es lo que impide que ella coja la vela. Ninguna, son velas enanas, eso no pesa nada. Girar, vamos a girar, a ver si es que no gira esto bien. Compañía de transporte, Sterling, tarjeta de identificación, fecha de enero, 12 de enero de 1937. Refrendado por Sterling. Vale, vale, vale. Pues vale. A ver si es que tengo que mirar algo aquí. A ver, nota de Hank. Poema alemán. Ah, vale, que por eso no lo han traducido, porque es un poema alemán. Pero hombre, si lo traducen quizá... Sería mejor, ¿no?, que dejarlo ahí en alemán. Halkin Funkel Kongheim. Es precioso. Tal como suena, es precioso. Oh, me he enamorado de ti, moza. Si tú me dices esas cosas... Halkin Funkel. Me enamoro de ti. ¡Ay! Muy bien. Esta parte no la he investigado yo bien. Yo creo que sí, ¿no? Esto era el mapoide. A ver si me he dejado aquí. Que no, que no. Hay cerillas ahí, ¿no? Coño, ¿y por qué no la...? No son cerillas, son lápices. ¿Qué te pasa aquí, no? Está solito el gato. El gato está solito. ¿Esto qué es? Eso es fantasmal. Se ha quedado el lápiz ahí haciendo sus cosas. ¿Esto qué es? A la mierda. Pero bueno, aquí los objetos tienen vida propia. Bueno, pues nos quedamos por aquí dando la vuelta a la piedra esta. ¿Eh? ¿Se ha oído algo, no? Pues nos tendremos que arriesgar por los curvos, por todo negro. Ahí tampoco hay más nada. Bueno, pues venga, vamos a arriesgarnos. Por aquí tampoco, ¿eh? Porque esto está cerrado, ¿no? No, esto está cerrado. ¿Alguien me ha llamado? Ay, creo que hay un pasillo ahí a la derecha. Pues espérate, ahí hay algo, ¿no? No tengo cerilla. Macho, es que lo del fuego... Ah, qué excusa más barata. Corre, moza, corre. Por ahí no podemos ir. Es por aquí, este es el camino. Supongo yo que tendremos que ir bajando, corriendo. Cada vez más profundo. ¿No? A ver, ¿esto qué es? ¿Podrá hablar en alemán? Me gusta el idioma alemán. ¿Eh? O podrían poner modo martes 13. Fíjate esto. Por aquí no se puede. No se puede.
aquí. Así puedo coger una lámpara o algo, pero. Aquí están los piececitos estos dando vueltas en la cosa esta. Único sitio que me puedo meter por ahí. Vamos para allá. Voy a curar. Vale, llegado. Llego aquí, pero aquí no. Ah, que hay otro camino. ¿Eso qué es? Lo quiero. Ojalá tuviese una linterna. Me estás diciendo que busque. Uy, ya estoy acojonado, ¿eh? Estaba herido, no puede haber ido lejos. Esto no se ve una mierda, ¿eh? Por favor, ¿me podéis dar para saltar? Pero yo tengo que saltar por aquí sin cerilla. Mira, por ahí hay una luz. Tú, maldita roca. Vale, ¿y ahora dónde voy? Por ahí hay un poco de luz. Espero poder encontrar más luz. Santa madre, escúchame, ruego. Vale, bueno, tampoco te han matado mucho para rezar, ¿eh? Puede haber escrito algo mal, la Santa Madre no va a saber qué hacer. Vale, esto parece como una habitación. Águilo multimedia. Se ve negro. Comenta, desde el móvil. Se ve negro. Y desde el móvil ya ni te cuento. Está oscuro porque no tengo cerilla. No, se ve bien. Pasa que es oscuro, y está que no es. Está que una virgen se han inventado. Yo paso ya, yo no quiero apagar las luces. Sí, supongo yo que en algún momento habrá que apagar las luces porque nos persigan. Maldito florero. Me recuerda a otro sitio. Se parece un poco al santuario de Dubres, casa. Yo pronuncio como quiero en francés. Puedo abrir esto. Yo te voy a sacar un ojo con la puerta. Vale. ¿Y ahora qué leche hago yo aquí? No me han dado cerillas, no me han dado nada. Pues nada, vamos a continuar a la derecha. ¿Eh? Me están diciendo la oferta. Nunca pensé que echaría de menos el sol del desierto. Oferta en yogures. 3x2. En salchicha con frío. Ahí, Lu, vamos para allá. ¡Hostia! ¡Hostión! Tengo algo en mis ojos. My eyes. No. What's. Los machos, como no me den un poco de luz, yo no veo una mierda, ¿eh? Y encima me ponen la gaña. Dice, la visión del arco perturbador y descuidarán que aumente tu miedo. No permitas que suba demasiado. Pero ¿y qué hago? ¿Le doy? ¿Eh? Para controlar. Ah, mira, ahí hay un poco de luz. Corre, corre, corre. Corre, moza. Ahí. ¿Muerto? ¿He muerto o qué?
¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué diablo me pasa? ¿Y es el podómetro? No mido los pasos y no da poderes mágicos. Yo no estaba como llegado aquí. ¿Qué ha pasado? Está claro que hay por ahí, pero ahora ya no me duele nada. O sea, estás más muerta. ¿Qué es esto? ¿Qué? No se puede ir por ahí. Está muerta. Ah, qué misterioso. Bueno, vamos a ir con más cuidado. A ver, eso cae. ¿Qué es eso? Está flotando las piedras, ¿no? Ah, saca. No hay que hacer nada aquí, me parece a mí. ¿Qué? ¿Me tiro de boca por ahí o cómo va el tema? Hay otra roca. Oh, qué misterioso es esto. Demasiado misterio. Si me tiro de boca por aquí, vamos a tirar una de boca. Yo por ahora voy a ir corriendo. Esta cosa, la muñeca, parece que esté viva. ¿Es mía? No lo recuerdo. Guarda. Saca. Muy bien. A ver dónde me indica. Para allá. Es por ahí, ¿no? Pero bueno. Que le eche esto. Follón. Un momento, me está marcando hacia atrás, ¿no? ¿Dónde me marca? Está marcando hacia allí. Pero me está diciendo que me dé la vuelta. Tengo que hacer algo aquí. Vale, lo tengo que sacar. Parece que lo que indica son las portales. Comenta, estos juegos son muy raros, por eso nunca los terminé. A ver. No, hombre, está interesante. Hey. Hola, ¿qué tal? How are you doing? Joder, ¿cómo pude dejarlo? No sé, sé que tiene sentido, pero es palabrería de mártir. Todo puta estupidez. Escucha, conozco a Salim y te conozco. Sé de lo que eres capaz. Lo conseguirás y volverás con él aunque el infierno se interponga en tu camino. Estoy acojonada, Hank. Lo sé. Bueno, vale, vamos a seguir. Bueno, hemos pasado la primera fase o parte o zona. Salim,
está cantando. Cierra los ojitos para dormir, niña. Ya es tarde. Duérmete ya. Ya está, fuego. Lo dice así, pero de forma dulce. Alice se llama Alice. Lo sabemos porque en el cuaderno lo pone. Pulsa cualquier botón para continuar por la cueva oscura. Todo lo negro. Vamos, aquí no me puedes decir, abuelo multimedia, que este juego no está lleno de objetos. Y lo que nos falta es el erotismo. Tiene que aparecer para el coche. Qué chulo, ¿eh? Gráficamente el juego. Someone's been here. Antorcha. Hello. Hola. ¿Hay alguien? Tío, gráficamente el juego está muy bien, ¿eh? Es muy eficiente. El entorno está muy chulo. Buenos días. ¿Qué? ¿Hay algo? Águelo multimedia. Comenta. Sí, sí, muy erótico, cara revolviéndose de la risa. Falta lo erótico. A ver, toca las mozas estas que son. Espérate. ¿Qué son estos sitios? Esto es muy raro. Hombre, pero si el protagonista está de acuerdo contigo. Ah, bueno, multimedia. ¿Aquí hay una nota o algo? A ver. He podido verlas en el parque esta tarde, después de hablar con el director de la fábrica de Dinar. Un momento de orgullo. Ha aprendido a contar hasta atrás con los cubos. Vale, bueno, tampoco es un hito, ¿eh? Lo hizo. Me enseñó. Allí en el parque. Espérate, a ver si se me ha escapado alguna nota más. Por aquí no hay más nada, ¿no? Venga, vamos a seguir nosotros con lo nuestro. Aquí está el portal ese. O sea, las vírgenes estas indican los portales. Dos zonas interesantes. Antes de ir por ahí, vamos a seguir investigando. ¿Aquí otro portal? No quiero que se abra. Vamos a investigar un poco. No puedo saltar, sí. ¿Otro portal? Ahí hay luz. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a investigar por abajo. Venga, primero a esta zona. No podemos pasar, parece bien. Está lleno de plantas, de rosales chungos. Bueno, pues por ahí no podemos. Probamos por la zona raruna número 2. Por aquí tampoco podemos. Pues tampoco, hay que poner arriba. ¿Dónde estoy? La hemos cagado. Corre, que está muy oscuro todo esto. Bueno, cuánto ojete, cósmico. La cueva en sí es un ojete, hostia. Vamos por la derecha. Hay algo por aquí interesante, ¿eh? ¿Esto qué es? No tengo cerilla. ¿Qué es que no tengo cerilla? ¿Por qué me piden tantas cerillas? Si no me han dado nada más que tres o cuatro. En conjunto me han dado unas 7 cerillas, ¿eh? Más no me han dado. ¿Ves? Esa es la parte erótica. Te enseñan. ¡Hostia! Madre mía, qué tormentaca se forma. ¿Dónde narices? Mira este sitio. No puede ser real. No sé, que está la cosa chunga, ¿eh? No te has llevado ni un paraguas ni nada. A ver. Uy, macho, ¿cómo está el tema? Sí, gráficamente el juego se porta, ¿eh?
Qué bárbaro. Pega un saltito ahí. ¿Cómo? ¿Esto me indica algo? No me indica nada. Yo supongo, ¿eh? Eso, ¿ves? Yo sabía que había algo erótico. Hombre, si tú no me dices que no hay algo erótico ahí, vamos, vamos. Ahí el hombre está sosteniendo el mazo dando, con el mazo dando. Andeo rezando con el mazo dando. A ver, tú me empujas. Ah, que tengo que no empujar, sino arrastrar hacia mí. ¿Dices tú que no? Yo creo que sí. A ver. ¿Dónde es? ¿Por dónde es? ¿Hay un camino por aquí? ¿Por dónde? Voy a matar. ¿Te crees que tengo que empujar la piedra aquí? Yo la empujo, ¿eh? No tengo ningún problema. Pulsa para lanzarlo. Ah, mierda, cuidado. Esa estatua está cachonda. Estatua cachonda. Tía, me puedo caer por aquí. Todavía no he muerto, ¿eh? O sea, todavía no me han enseñado la mecánica del juego. Supongo yo que será esconderse o... Oh, qué erótico. Muy erótico. Tía, me estoy volviendo un poco loco. Mi brazalete otra vez está brillando. A poderle caña. Vamos a seguir la dirección. Hay una nota. No hay ningún avance. El tiempo cambia las cosas. La luz no se mueve por el cielo ni se hace más tenue o más brillante. Y aún así, tiene que pasar el tiempo. Tengo la boca seca y siento punzadas de hambre. Las notas de Weyer predecían la inestabilidad del curso del tiempo alrededor de las confluencias entre los mundos, en las que un paso podría llevarle a uno entre años, pero podría conservar el cuerpo en su estado actual. O de hecho, en las que el cuerpo cambió, pero para el mundo de alrededor no pasó el tiempo. ¿Es eso lo que ha pasado? ¿Está todo este mundo congelado en un momento posterior a su destrucción? ¿Cómo podría yo saberlo? ¿Y qué cambiaría si supiera la respuesta? He desistido de intentar encontrar el portal. Tengo la idea de que podría aplicar las predicciones de Weyer en el punto débil de la estructura que hay entre los mundos. Si pudiera hacer un mapa de alguna forma... Tenemos que hacer un mapa, encontrar un mapa... O... Saca... Vale, por ahí. Vamos despacito. ¿Cómo sigue así? Por aquí. Oh, por aquí era. Por ahí. ¿Será que tengo que bajar por aquí? Para eso han hecho el modelado. Y aquí parece que hay algo interesante, ¿no? Estoy derrotado. No hay forma de volver. No hay ningún sitio al que ir. He buscado un portal, pero no hay ninguno. He triangulado los puntos más débiles usando los cálculos de Levi, pero no puedo abrir una brecha, puesto que no tengo un amuleto del viajero. No tuve en cuenta la advertencia de Brennenburg.
Pero, ¿qué opción tenía? La sombra percibió el orbe. Tenía que arriesgarlo todo y atravesar el portal. No hay agua, ningún tipo, ningún otro medio de subsistencia. No viviré mucho tiempo. Si tú, lector, viajero, vengas del mundo que vengas, comprende y sabe lo suficiente como para hablar con los habitantes del mundo humano llamado Tierra, hazles saber lo siguiente. Yo fui el primero en resolver los misterios de los constructores de la puerta. Yo fui el primer humano en romper la frontera entre los mundos. Yo, el profesor Thurston Aloysius Herbert de Cambridge, Inglaterra, fui el primero. Que Dios me perdone. Como rico. ¿Tenés cerilla? Supongo que usted es el profesor Herbert. Mierda. No voy a quedarme atrapada, sino debe haber un camino de vuelta. Vale, voy a beber un poco de agua. No puedo ya ni leer. Ah, está llena como de bichito. Está lleno de bichito, Ida. Es que tu micrófono maldito. Me he agachado un poco. O sea, de cerca no se ven, pero es como. Parecen sombritas de. Como de hormiga. A ver si hay alguna cerilla. Es sombra de los muertos en la ruina. Los que vivían aquí eran humanos o algo parecido. Quizás al fin y al cabo esto era Cerzura o el Edén o algún otro baluarte de la humanidad. Pero fue lo que fuera este lugar antes, ahora está devastado. Ellos deben de haber construido la puerta, pero ¿qué horror podría causar tal destrucción? Seguramente ni siquiera la sombra pueda destruir todo el mundo. No hay un rastro de un portal. Aunque encontrara uno, el orbe se perdió con la sombra. No tengo otro. Hay algo más aquí, ocultándose en la niebla. Veo luces brillantes cuando caza y oigo su grito. No creo que esté bien. A ver, tiene algo más aquí atrás. Pues muy interesante. Ahí cerilla. ¿Qué pone ahí? Un amuleto. Se quedó un amuleto. Sí, yo me voy a entrar en ese mapa. Creo que sí. No voy a parar ni un segundo. Arnantesen, 4 días al sur de Sala. No, el juego es muy inmersivo, ¿eh? Está muy chulo. Y no sé. ¡Ey, cerilla! 2 cerillas, joder, lo voy a tener que dosificar muy bien. Uso una cerilla aquí. Me han dado 2 cerillas y ya está. Mucho hueco veo yo. O sea, el máximo de cerillas que puedo llevar son 10. Grande por lo malo. Vale. Hay más sitio aquí. Vamos a bajar la moza gigante. Si hay algo más por aquí. Vale, muy bien. Corre. Vamos. Me he recuperado de lo de la migraña esta. Sí, aquí me recupero. En cuanto salgo de aquí. Venga, vámonos afuera. Berber, que encontró una fuente de alimento en el desierto y fundó una tribu Tuareg.
El propio montículo recibe ese nombre por ella, y de hecho su cuerpo puede yacer dentro, en las ruinas que hay justo debajo de la superficie. Pero hay más, mucho más que esa estructura. Está claro que las ruinas más profundas son romanas, tal y como predijo Weyer, y allí podríamos encontrar un mitre colocado por los romanos para proteger la entrada que estamos buscando. Una vez dentro, ¿qué maravilla verán? Sorpresa, surprise. Habéis encontrado un montón de calcutarros. Madre mía, me estoy volviendo loco. ¡Oh! O sea, por allí, pero... Vale, ¿será que tengo que girar a la izquierda en algún momento? Diablo, voy a encontrar algo con esta niebla. Aplicados a las mediciones muestran claramente una divergencia, como si hubiera enormes centros de atracción que arrastran todo hacia ellos. Estos deben ser los puntos débiles de los que habla Weyer. He identificado dos buenos candidatos y uno excelente, pero no tengo los medios para continuar. El amuleto del viajero, según Weyer, debería concentrar esta energía y provocar que los puntos débiles se desgarren, abriendo una brecha en este mundo y otro, pero no tengo amuleto alguno. Si no recuerdo mal, su tratado, la brecha, pueden abrirse sin amuleto, pero depende del alineamiento de las esferas o estrellas. No puedo mover las estrellas. Encontré alguna forma, tengo que hacer. Bueno, no sé si tenemos amuleto. Supongo que lo perderemos, pero... Toca. Que lo podemos quemar o algo. Te he mirado bien ahí, a ver si hay cerilla. Ay, no. ¿Qué diablos ha sido eso? Si te agachas pulsando, hará menos ruido y reducirá las probabilidades de que me descubra quién. Todavía me han dado un sorpresa. Me están persiguiendo. Está la mecánica. Mecánica de sigilo. Bueno, yo creo que está en el juego así. Y despacio. Y supongo yo que es ensayo y error. Porque poca información hay. He venido para que me den lo mismo. Thank you.
veremos a ver. Veremos a ver cómo. ¿Cómo? Es de que está petardeando el juego. ¿A dónde voy? Es que yo también estoy yendo por aquí y no sé tampoco a dónde voy. Una de esas figuras va a ser el monstruito. Por ahí hay luces, por ahí también hay luz. Ah, por ahí que la luz está, parece que está más cerca. Dios mío. Christ. Parecen gigantes. Estamos cerca del monstruito. A ver si... nos dicen cómo esquivarlo. Supongo yo que el amuleto llamará la atención del bicho. O de la sombra. De la sombra maldita. Voy a sacarlo aquí. A la mano izquierda. Cerca, ¿eh? Lo que sí está cerca. No lo hemos visto, pero está por aquí. Sacar más. Ya no lo saco más. Parece claro que tengo que... Hostia, pues por ahí me caigo. Voy a poner aquí abajo. Mire, por aquí. ¿Qué pasa? ¿No puedo subir por aquí? Hombre.
va a levantar para subir el escalón, que sé. Pero yo por aquí ya he pasado, ¿no? Ya pasa por aquí. Me da la vuelta. Laberinto esto, será por aquí. Se ha grabado solo. Ah, que tengo que saltar aquí, pues yo salto. Ya, no, 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 aquí me caigo. O es que tengo que saltar ahí abajo, creo, ¿no? ¿Hay otro camino? Sí, hay otro camino. ¿Y ahora cómo subo arriba? Pues tendrá que saltar. No tengo otro camino. Pues nada, me tiro por aquí. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué está ahí? Vale. Vamos despacito. En algún momento nos tendrán que presentar a la sombra. Nosotros tenemos más información que el propio personaje. El propio personaje debería saber por qué se está escondiendo. Nos lo van a presentar, ¿no? Pero... ¿qué? Está quedado trancada ahí. Madre de Dios, ¿qué ha podido hacer eso? En el país de la maravilla. El monete. Ah, que era el monete de la hija. Notificación de rechazo. Ministerio del Interior. Place Beawau, o sea, yo sé si me pronuncia así. Mrs. Hanachi, apartamento 6B, ruido no sé dónde habrá. Momento. A la vuelta. No se puede sacar lo que haya. Food is ready. La comida está lista. Vaya, puedo ver. It's not finished. Terminado. Es horrible. Absolutamente horrible. Get out of here. Qué felices son. Mentira. Muy bonito. Mucha puta. Ah.
Tengo que acordar. ¿Dónde salí? Find Selim. Tan loca. 1935. Café Clementine. Aquí algo. Nada. ¿Qué es eso? Chapa. I was 16, I think. Tenía 16 años, creo, y seguro que lo volví loco. Pero no había toque de queda ni puerta cerrada. Solo esta bruja. Dijo que era para que siempre encontrara el camino a casa. Me hubiera gustado conocerlo mejor. A mí también. No era mi intención, pero... No me importa el papeleo. Esto ya lo suficientemente oficial. Te amo, Sally. Ponte el dichoso anillo. Ay, mira. Me pondré el dichoso anillo. Y tú llevarás el mío. Correcto, muy bien. Hay que formalizar las relaciones, que luego pasa lo que pasa. Que te queda más un número uno. Ahora, también te ahorran dinerillo. Si es más. Que eso pasa. De que eso pasa las cosas. ¿Salim? ¿Cómo? ¿Salim? I'm here. No. Alice! ¿Saca a ella o a la hija? No, parece que hemos pasado un segundo escenario. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Vale, lo vamos a dejar aquí. Está interesante la historia. Yo me estoy quedando ahí con el Inri, de pasar el juego gratuito. Me han regalado un juego muy chulo, ¿eh? Muy interesante. Por ahora, la mecánica no nos ha parado. No podemos morir. Alice, Selim. Parecía tan real. Vale, lo vamos a dejar aquí.